Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Miradas desde otro lugar. Y hoy tenemos un tema realmente muy lindo. Vamos a hablar de la basura. ¿Cuánto cuidamos lo que tiramos? ¿Cuánto cuidamos el planeta? Y por supuesto los invitados van a ser quienes trabajan y tienen mucho que ver. Hasta ahora tenemos una invitada, pero tenemos más y por supuesto tengo a Exo, la compañera. Miriam, buenas tardes a vos, buenas tardes a todos ahí en la provincia de Tierra del Fuego. A pesar de ser una provincia con poca población y gran densidad demográfica, somos una provincia que tira mucha basura para la cantidad de personas que somos. Y no la clasificamos, no nos tomamos el tiempo de clasificarla, no tomamos conciencia de las consecuencias y no tomamos conciencia de que se lo dejamos a los que vienen, a las próximas generaciones. Los niveles de contaminaciones también son altos. Entonces hay un montón de factores, un montón de cuestiones que hay asociaciones, hay grupos, hay gente que se ocupa de eso y gente que necesita voces, gente que necesita espacios para que nos cuenten de qué se trata y para eso estamos acá. Para exactamente, tal cual. Mira, mejor no lo pudiste explicar porque de verdad somos una provincia que en realidad no cuida, no separamos fundamentalmente esto, no separamos. Teníamos a veces, hay cosas que separamos, pero cuando estamos en casa el cartón y todo y poner en bolsas distintas, eso a pesar de que las bolsas se venden, no lo usamos, tiramos todo junto, ya está, nos deshacemos como algo que no nos importa y lo que impacta después, ¿no? En el medio ambiente y bien lo sabe la señora que tengo aquí a mi lado, con la que hemos compartido tantas veces. Vivi Remy, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tocar esta temática que en realidad nos tenemos que ocupar, porque generamos mucha basura, porque somos muy materialistas, somos muy consumidores. Vamos atrás de un packaging, vamos atrás de cosas que no necesitamos y que después van quedando. Y no queremos, me parece a mí que también hay una cuestión de arraigo, no queremos el lugar donde vivimos. De hecho, cuando uno empieza a trabajar con los chicos, yo siempre nombro a los chicos que participan muchas veces en las juntadas, son chicos que tienen ya un cambio en su cabecita y que además inculcan en sus adultos de casa que esos cambios realmente los sostengan a través del tiempo. Porque no es solamente separar la tapa, el papel, la llave, es empezar a medir la cantidad que consumimos. Absolutamente. Pero vos lograste un cambio de paradigma importante, sí, en la provincia, importantísimo. ¿Eh? Y sumado a eso, que también está el separar las botellas, el separar la botella plástica, la botella de vidrio. O sea, hay toda una situación en una provincia muy pequeña, porque somos solo 3 localidades, que se puede trabajar de una manera maravillosa porque es una sociedad donde uno larga un tema o solicita algo y la gente está dispuesta a colaborar. Somos súper solidarios y voluntariosos. Entonces, me parece que falta desde lo educativo algo que acompañe para que esto se revierta, porque estamos a tiempo todavía. Exactamente. ¿Cómo será que viste ese lugar divino que se había cuando se abrió la calle, este que es la continuación de Facundo Quiroga, que te decimos, ah, qué lindo, para ir a tomar mate y todo? Lo tuvieron que cerrar por la cantidad de basura que dejaban tirada. Exacto. Y bien decías eso, distintos puntos turísticos. Ushuaia es la puerta, primero la puerta a la Antártida y después un punto turístico. Tanto Ushuaia como Tolhuin y Río Grande, cada uno tiene sus paisajes, sus lugares de referencia turística para el que viene de afuera. Y el que viene de afuera viene con esa cultura y muchos dicen, bueno, ¿qué hago con los residuos húmedos? ¿Qué hago con los residuos secos? En muchos lugares turísticos de la Argentina, algunos lugares de la Patagonia, Neuquén, Bariloche, algunos hoteles por ahí, ya tienen definido el tema ese de los tachos de basura separados, los colores también. Ya los chicos vienen con lo que bien decías vos, con el chip de lo que es amarillo, lo que es verde es vidrio, lo que es amarillo es plástico, después los residuos húmedos. Entonces, no creo que estemos fallando, pero sí que nos falta avanzar muchísimo en materia educativa, en materia de concientización, me parece a mí, porque la verdad es lo que decís vos, un lugar turístico para ir a pasear, para ir a tomar mate, descansar un rato, pasarla bien un rato, aprovechar uno de los pocos días de sol que tenemos, en lugares que están, lo que es playa larga, y por ahí no está tan cuidado. Increíble. Además del esfuerzo que hace tanto de los entes públicos, como la municipalidad, el gobierno, y también las distintas asociaciones, que el esfuerzo que hacen por ir y juntar la basura, el proyecto que se cumplió, que es Basura Cero en la Ruta, distintas organizaciones que se sumaron a la causa de Viviana Remy en su momento, pero no ayuda, no alcanza si nosotros tampoco no aportamos. Totalmente.
Y este fin de ya vamos a aprovechar, y antes, porque después nos corre el tiempo, llegan nosotros invitados y se nos va la charla. Contanos qué pasa este fin de semana. En realidad, hace varios años se estableció a nivel mundial el Día de la Limpieza a nivel mundial. Y lo que vos decís de basura cero, en las que yo he participado, uno dice, no puede ser que se llene un camión de basura. Porque uno va mirando y uno hace su ojo como más crítico cuando uno participa en una limpieza. Y cuando uno ve que se junta tanto, y de lo más diverso, porque a mí, las cosas que más me duelen, pañales descartables, latas, botellas de vidrio, botellas plásticas, cubiertas. O sea, lo que a la gente parece que le está sobrando, ¿qué quede? Aparte, lo más tóxico, las cubiertas. Mirate. Años que tardan en desintegrarse. Años. Y en realidad tenemos que hablar de materiales recuperables. Porque el INTA acá hace un trabajo también muy lindo con el tema de enseñar a hacer composteras. O sea, tenemos tantas acciones que podemos llevar adelante desde nuestras viviendas y no las hacemos. ¿Y este fin de contabas este fin que de es semana día? Es el 15, es el Día Mundial de la Limpieza. Y se organiza a través de distintas entes, organizaciones, ONG, desde el Estado, lugares donde el que quiere y el que puede va y se suma a distintas limpiezas. A Limpiar Ushuaia es una organización. Que ya está Gaby Saiz, que está Maya. Bueno, hay varias integrantes que componen ese grupo. Y han invitado a distintas personas que, bueno, se han sumado diciendo, bueno, quiero limpiar acá, quiero limpiar allá. Gobierno lo hace en otro lugar y sé que hay otros lugares que también lo van a hacer separados de esta agrupación que en realidad lo que está haciendo es nucleando todo para, en realidad, tener un mismo lineamiento en el tema de la limpieza. Fantástico. Si te parece bien. Hace dos semanas, sí. Cuento un poquito, dale. Vino Mauro Borsellia, que es uno de los mentores de A Limpiar Argentina. Me acompañó, la verdad que fue una cosa que sin armarlo, me acompañó una charla que di yo en el Colegio Cloquetén, que ellos están mañana con una limpieza y van a plantar árboles, van a embellecer los alrededores de la escuela. Fuimos a dar una charla, a acompañarlos, a mostrarles que ellos son los protagonistas de esto. Y creo que cuando más un chico se siente parte de hacer una acción, después lo va a cuidar más todavía, claro. Y no va a permitir que venga otro a ensuciar. Absolutamente. Bueno, nosotros preparamos, como siempre ustedes saben, el informe disparador del tema del día, que ya arrancó con todo. ¿Sabías que el mundo produce alrededor de 1.500 millones de toneladas anuales de residuo? Lo que alcanzaría, para que te des una idea, cubrir la ciudad autónoma de Buenos Aires hasta la altura equivalente a un edificio de 7 pisos. Este volumen aporta casi el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. En la Argentina se genera una tonelada de basura cada 2 segundos. El promedio diario de desechos por habitante es de 1,03 kilos, equivalente a casi 45 mil toneladas diarias para el total de la población y alrededor de 16 millones cada año. Se estima que los residuos sólidos urbanos son la mayoría de los desechos orgánicos. Entre ellos, la basura doméstica encarna la problemática más significativa. Aproximadamente la tercera parte está formada por papel y derivados, mientras que el resto se compone por plásticos, vidrios, metales y pilas. Durante el periodo 2005-2010, los orgánicos, el papel y el vidrio redujeron su participación, mientras que la proporción de plástico aumentó, en concordancia con la tendencia mundial. El volumen de basura que generamos representa un problema. Para entenderlo, es necesario volver a los comienzos. En un principio, no existía la idea de basura. Todo desecho generado por un ser vivo volvía a la naturaleza, beneficiando a otros organismos. Nosotros formábamos parte de este ciclo sin alterar su equilibrio. Pero a medida que nuestra población fue aumentando y nuestras ciudades fueron creciendo, desarrollamos nuevas tecnologías y materiales para satisfacer nuestras necesidades, que también comenzaron a cambiar. Y generamos residuos que, por su cantidad y diversidad, la naturaleza ya no puede degradar fácilmente. Y entonces, hay normativas e iniciativas estatales y privadas que apoyan la recuperación de residuos,
cooperativas de recicladores urbanos, contenedores, puntos verdes. Hay ONGs, fundaciones y grupos de vecinos que ponen el tema de la problemática de los residuos en agenda y promueven en el vecino acciones de reciclado. La clave es profundizar el cambio cultural para dejar de pensar al residuo como un desecho y entenderlo como un recurso. Uno de los grandes retos en la actualidad es reducir y reciclar, generando el compromiso de todos. Hoy en Miradas reflexionamos sobre qué podemos hacer para generar menos basura y cuidar el lugar que elegimos para vivir. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. ¿Quieres que eso pase? Puedes mirar a podemos cambiar el mundo sin lugar a dudas. Y acá también está, le damos la bienvenida a Gaby Sáez. ¿Cómo estás, Gaby? De A Limpiar Ushuaia, una de las promotoras justamente de esta limpieza que hacen hace bastante tiempo y siempre se encuentra con algo nuevo. Parece la verdad que estamos muy contentas porque, como decía Vivi recién, a partir de la convocatoria de Vamos a Hacerlo Argentina, nos invitaron a sumarnos para el 15 de septiembre, este sábado. Y comenzamos con la pauta de 2 limpiezas y ahora ya tenemos 7 en distintos puntos de la ciudad y en una en Laguna Esmeralda, que es la primera vez que hacemos en un lugar así, qué bueno, tan, digamos, turístico y alejado, claro, ¿no? A la vez. La verdad que estamos muy contentos porque además de organizaciones que se han sumado, como los Guardianes del Ambiente, COA, AVE, Escalemos Limpio, y la gente de Asociación de Guías de Turismo, tenemos vecinos que han decidido ser líderes de su propia campaña de limpieza barrial. Eso. Y bueno, han juntado esfuerzos con otros vecinos para sumarse este 15 de septiembre. Ahora, qué cantidad de asociaciones que surgieron, ¿no? De agrupaciones, sí, por ahí uno desconoce o no tiene constantemente, no los escucha nombrar. Bueno, hablas de Fundación AVE, bueno, AVE, claro, sí, los hemos escuchado, Marquén también. Marquén. Me sorprende lo de Laguna Esmeralda, un punto para ir a limpiar. ¿Qué pasa ahí en Laguna Esmeralda? Y aparentemente una de las guías de turismo que hace visitas frecuentes ve que en el sendero van dejando restos de comida, por ahí latas. Entonces es como que realmente se quiere sumar a partir de no solamente hacer una limpieza, sino una visita con concientización, ¿no? De que vivimos en un lugar que tenemos la suerte de tener naturaleza por todos lados, digamos, a disposición. No en cualquier lugar del mundo tenemos el acceso que tenemos acá. Claro. En 10 minutos podemos estar en un lugar, en un espacio verde, tranquilo. Y la verdad que uno tiene que tomar conciencia de eso y tratar de llegar al lugar y, si está sucio, limpiarlo, y si no, dejarlo como lo encontró o en mejores condiciones. Y justamente a mí lo que me llamó la atención también que contabas, Gaby, es esto, porque inmediatamente cuando hablamos también con Vivi, dije, cada uno se tiene que hacer cargo de la zona en donde vive. Y esto de que los vecinos se nucleen y cuiden su propio barrio, me parece fundamental, fundamental. Yo creo que la comunidad ya creció mucho, como decías vos, ya casi no nos conocemos los que estamos participando de estas cosas y estas ocasiones sirven para encontrarnos, ¿no? Para ver que somos muchos los que estamos interesados en este tipo de acciones. Y me parece que ya no nos podemos quedar sentados esperando a que alguien venga a limpiar. Tenemos que tomar acción y comprometernos con el espacio que vivimos, ya sea nuestro barrio, la escuela donde van nuestros hijos. O sea, basura hay mucha porque la comunidad creció mucho y hay como una cierta, un cierto desinterés en gran parte de la población. Ahí está. Que piensan que por ahí la municipalidad o alguien se tiene que hacer cargo de la limpieza y en realidad todos somos parte del problema. Sí. El volumen de basura creció mucho, de hecho, yo creo que es un tema de política pública ya, o sea,
Nuestro eje de trabajo no es limpiar, sino crear conciencia. Totalmente. Porque es un tema de salud e higiene urbana. Absolutamente. La basura. Gaby, y si me perdonás, Exo, sí. Los dos siempre estamos charlando y trabajando con esto, y la verdad, uno dice, uno piensa en la industria casera, en la basura casera, pero claro. Las industrias también generan muchísima basura. Y muchos no lo saben, pero vamos a hablar ahora con Pablo Holmes, quien es el que está a cargo de Pulpo Recicla, una empresa que se dedica específicamente a reciclar la basura de las industrias, lo cual, bueno, ahora nos vas a contar un poquito cómo lo hacen y qué significa esto para la ciudad. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Miriam, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Aquí estamos con Exo, con Gaby, con Vivi, hablando de este tema. Y bueno, contanos un poquito, porque mucha gente no conoce de qué se trata Pulpo Recicla. Sí, mira, te cuento. Pulpo es la primera industria que tenemos acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Es la primera planta industrial destinada 100% a procesos de reciclado. Tenemos dos grandes líneas de producción. La primera línea, que es la más importante, es todo lo que es el reciclado de cartón. Lo que hacemos con el cartón es un proceso 100% ecológico. Lo que hacemos es molemos el cartón en un tanque con cuchillas, lo mezclamos con agua. Ese cartón molido con agua se hace un puré, que lo llamamos puré de pulpa. Y con ese puré lo metemos en una formadora, en un molde, que puedes hacer, por ejemplo, bandejas, vasos, cajas, lo que vos quieras, el molde que vos quieras. Lo metemos en un horno y tenemos un producto hecho con cartón reciclado. Sí, es una línea de producción de 35 metros de largo. Claro. Y la otra unidad de negocio es todo lo que es reciclado de plástico. Lo que hacemos con los plásticos es, los clasificamos por tipo de color y tipo de plástico. Si tenés polietileno de alta densidad, baja densidad, polietileno, las botellas de PET, las clasificamos, las molemos o las agrumamos y después las peletizamos. La peletizamos es, lo transformamos en una lenteja de plástico, que ya es el plástico, se calienta, pasa por un filtro, se limpia, se transforma en una lenteja, que esa lenteja es lo que compra, es la materia prima de origen, es lo que compra toda la industria plástica para hacer productos de plástico. Ah, mirá. Nosotros lo que hacemos, ese plástico reciclado, se lo vendemos a la industria de la plástica. Entonces se producen vasitos descartables, cubiertos descartables, partes para automóviles, si es PET, nuevas botellas de PET, y así. Tenemos una planta que tiene 60 empleados, y bueno, y es la más importante que tenemos acá en Tierra del Fuego. Acá estamos, ahora estamos pensando en una nueva línea de producción, que es para hacer madera plástica, que es mezclar el aserrín de los pallets con plástico y hacer deck de madera con ese producto, que es un producto que es ya muy avanzada, ¿no? Es el próximo paso, estamos evaluando. Pablo, buenas tardes, Ezequiel te habla. Te hago una consulta, Pablo. Vos estás hablando todo el proceso que no es nada del otro mundo, o sea, estás hablando del tema del cartón con agua, me sorprende, y todo lo que sale después, y lo estamos viendo en imágenes, en lo que están trabajando ustedes. ¿Cuál es el sistema de recolección que tienen ustedes en base a todo lo que es el cartón, plástico? ¿Cómo es? ¿Tienen algún convenio con las empresas? ¿Los residuos se los trasladan, se los llevan la gente? ¿Cómo es el tema cuando ustedes, o salen ustedes a juntar eso? Nosotros, dependiendo el cliente, es todo parte de un acuerdo comercial. Hay clientes que ellos nos ponen el flete, hay clientes que el flete los ponemos nosotros, y con cada cliente negociamos quién hace la distribución. En el caso de, no sé, tenemos supermercados, nosotros ponemos el flete, les brindamos los canastos y lo que llaman big bags, donde ellos con unos estantes de hierro ponen esos bolsones y tiran todo el cartón. Y nosotros podemos pasar a retirarlos. En las industrias electrónicas, ellos nos envían el cartón a nosotros. En el caso de la municipalidad, que hicimos un acuerdo con la botella de PET, ellos nos los envían a nosotros. Así que dependiendo del cliente, se llega a un acuerdo y se hace. Pero todos los plásticos y cartón va para la misma planta. ¿Qué volúmenes estamos hablando que recibís, no sé si diariamente o en cada recolección, pero, por ejemplo, semanalmente, ¿qué volumen de material para reciclar reciben? Estamos en más o menos en 1.000 toneladas mes. Ese es el volumen en total, ¿no? Entre plásticos y cartón, termopor, botellas de PET, estamos en 1.000 toneladas mensuales. Son unos, 250 semanales, más o menos, ¿no? Wow.
Y todo eso que se realiza después, que decíamos, o sea, moldean, vuelven a hacer pulpa, vuelven a hacer otros envases. Esto del deck me pareció fantástico. Sí. La verdad, es una idea brillante. Ustedes después se lo devuelven a las empresas, se puede comprar, por ejemplo, porque esto del deck, más de una persona va a querer tener ese material en su casa. Mira, el tema del deck de madera es un producto, es muy bueno. De hecho, hoy en todo lo que es en Europa y en países del norte lo utilizan, todo lo que sea muelles para barcos, todo lo que sean edificios institucionales y gubernamentales, lo hacen con deck de madera ya reciclados. Totalmente. Nosotros lo que vamos a hacer estamos empezando a invertir esta máquina y avanzar, utilizar los residuos de Tierra del Fuego para vender este deck de madera y, por ejemplo, aportar al gobierno, o sea, un acuerdo con el gobierno para, no sé, venderlo como material para los IPB, por darte un ejemplo, claro, o otro tipo de construcciones. Así que es fantástico. ¿Y con el telgopor qué hacen? Bueno. ¿Y con el telgopor qué hacen, por ejemplo? El telgopor lo que hacemos es, lo primero que hacemos es lo picamos, una vez que está picado, que se desgaste, porque el polietileno es EPS técnicamente, es Expanded Polyethylene. Es poliestireno expandido. Lo que hacemos al molerlo, lo ponemos en una máquina de extrusiones, le saca ese aire que tiene y te queda el plástico sin el aire. Así que el telgopor deja de ser esa cosa que flota. Puro. Claro. Claro. Y ahí lo pasamos una vez que ya está molido y desgasificado, ahí lo mandamos a la pelletizadora, lo transformamos en pellet y ahí lo vendemos. Vos sabés que en Argentina hay una sola gran industria de plástico, que es la única que produce los cubiertos descartables y los vasitos para tomar agua. Sí. Es la única empresa, bueno, la mayor proveedora de ese telgopor reciclado lo hacemos nosotros. Mira qué bien. Todos los cubiertos descartables que vos comés en Argentina se hace con telgopor originalmente sacado de Tierra del Fuego. Mirá qué bueno. Pablo, te quería preguntar también con respecto a esto, la mano de obra, ¿no? El trabajo, generó más fuentes de trabajo. Sí, sí, totalmente. Nosotros hoy tenemos 60 puestos de trabajo. Si avanzamos con la madera plástica, vamos a incrementar en 24 personas más, porque es una línea que te consume 8 personas por turno y la idea es estar en 3 turnos, así que te tendríamos que tomar, cuando sea de temática, 24 personas más. Así que es una fuente de trabajo muy importante, no solamente de forma directa, sino indirecta, porque vos tenés todos los fletes y la logística que te trae la basura a tu casa. O sea, cuando vacías las campanas en los supermercados, tenés un proveedor, que es la recolección de residuos, que te brinda la basura a la planta. O sea, es tanto directa como indirectamente. La empresa que presta servicios de limpieza en la planta, y demás, ¿no? Es bárbaro que lo digas porque mucha gente, no sé si a ustedes les pasó, pero mucha gente creía que ya no se hacía nada con los envases plásticos, con los vidrios, que las campanas estaban por estar y que terminaban en el basural. No termina en el relleno sanitario, termina acá. Termina en pulpo. Y esto termina en otros productos maravillosos. ¿Cuándo nació Pulpo? ¿Hace cuánto tiempo? Pulpo, mira, fue naciendo. Pulpo es una pyme que arrancó hace 4 años, muy de a poquito, con unas primeras máquinas, poniéndolas dentro de los clientes. Nosotros íbamos a las industrias electrónicas, tanto de las que hay en Ushuaia principalmente y alguna Río Grande. Poníamos la máquina dentro de esas plantas, íbamos nosotros al cliente con nuestras máquinas. Y después, cuando nosotros fuimos creciendo, logramos alquilar un predio y ya con ese predio trajimos todas nuestras máquinas y fuimos de a poco creciendo. Hoy ya lleva 4 años, hoy ya es una planta industrial dentro del mundo PYME, ¿no? Es una planta industrial que ya tiene 13 líneas de producción. Así que fue creciendo paulatinamente a lo largo de los últimos 4 años. ¡Qué maravilla! Eso habla también como contraste del crecimiento, también lo que mencionaba también Gabriela, el tema de la basura, ¿no? Crece también, además. Permanentemente. Pablo, muchísimas gracias. Un placer poder haber hablado con vos y difundir esta actividad que realizan a veces muy silenciosamente, pero está bueno que haya una voz, una cara y que se vea en imagen lo que ustedes hacen con todos los productos que, bueno, justamente en lugar de tirarlos al relleno sanitario, vamos y los ponemos en cada campana. Bueno,
Bueno, Miriam, bueno, gracias a ustedes y gracias por darme la oportunidad de darles a conocer a Pulpo. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Y yo, pues es que quiero saber también, bueno, lo de Vivi, la historia es bastante conocida, pero ¿cómo nace Gaby a limpiar Ushuaia? Éramos un grupo de amigas que nos juntamos un día, ¿te acordás? Éramos como 8 más o menos, preocupadas por el tema de la problemática de basura y dijimos que bueno, que había que salirse de la queja y hacer algo. Entonces ahí empezamos a organizar campañas barriales y elegimos octubre por el mes de la ciudad para empezar con la idea. Y empezamos a contactar distintos vecinos que por ahí estaban preocupados por su barrio, que había basura crónica. Y así organizamos de a poco pequeñas campañas de limpieza sectorizadas. Y bueno, después con la página de Facebook nos hicimos más conocidas. Y ahora ya estamos hace 2 años con el proyecto. Y lo que hacemos es convocar voluntarios y armamos como una red. O sea, estamos conectados así como con todas las asociaciones que te comenté recién. Con asociaciones que están fuera de la provincia, que también están involucrados con este tema. Qué bueno. ¿Te parece? Vamos a una pausa. Corte, hay más preguntas por hacer. Dijiste algo que te quedó. Basura crónica, dijo. Y está medio el tema de la chatarra, autos abandonados y esas cuestiones, ¿no? Y eso sí es la problemática, contaminación, flora, fauna. Es muy grave. Exactamente, lo vamos a hablar. Pausa, ya volvemos. Yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad. Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por mí. Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje.